Buenas todos, titancitos del señor, ¿qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en los Mini Titanes 2. Y bueno gente, nos quedamos justamente por aquí porque ayer hicimos de todo, hice unas cuantas misiones secundarias y también varios en los comentarios me estuvieron diciendo que el señor Chibi tiene un torneo secreto que es bastante complicado y a lo mejor hoy nos enfrentamos pues a su torneo secreto. No estoy seguro si para eso me quiere aquí el señor Chibi, pero parece ser que tiene una misión para Robin, así que bueno, vamos a darle, vamos a ver qué tal nos va. Y dice, ¡hey! ¡Saliste de tu arbusto! Le dice al señor Chibi, acabo de darme cuenta de que eres tú, por cierto. Sí, claro, ¿no? Robin, siendo un super detective, apenita se dio cuenta de que era el señor Chibi. Dice, sí, me preocupa que hayas tardado tanto. Pero eso no importa. Ahora lo importante es que ya no tenemos que preocuparnos por esa molesta demanda. Y ya sabes lo que significa eso. Y ya sabes lo que significa eso, dice Robin. Dice, nuevas licencias de los mini titanes. Eso quiere decir que tus aventuras fueron noticia, incluso se hicieron virales. Los mini titanes nunca fueron tan populares, ¿ya vieron? Es que van a sacar un tercer juego. O bueno, por lo menos eso me han dicho. O por lo menos está el rumor de que quieren sacar un tercer juego de mini titanes. Y pues ojalá lo saquen, porque yo lo jugaría otra vez. Más bien dicho, yo lo compraría. A ver, hay un sinfín de hermosos patrocinadores haciendo fila en mi puerta. De hecho, acabo de cerrar el acuerdo más grande de la historia. A ver, Mini Titanes, la serie de televisión, vaya. Ojo, por alguna razón esperaba una película. Bueno, pues ellos siempre esperan una película. A ver, están en un set ahora mismo ensayando con batallas de Mini Titanes reales. Si quieres dar un vistazo, tengo que advertirte que los actores y el personal del nuevo programa son los mejores entre los mejores. Dice, ¡ja! ¿Sabes con quién hablas, no? O sea, ¿qué te pasa? Si yo soy Robin, el Robin real. Nunca cambies, mi totalmente obsesionado y adinerado amigo. O sea, que te quieren seguir sacando dinero para que compres más mini titanes. A ver, ahí están. Y pues ahora me sale esto. Gana el torneo de patrocinio súper difícil, que espero que nos dé algo súper genial. Y pues me gustaría, ¿eh? ¿Dónde es el torneo de patrocinio súper difícil? ¿Será este? A ver, vamos a verlo. Vamos a darle un vistazo y esperemos que podamos con esto. A ver, dice que sí, ¿eh? Dice, ¿no es hermoso, joven consumidor? Las figuras, el merchandising, los patrocinadores y ahora nuestro propio programa de televisión. Y hablando de patrocinadores, tienes que conocer al principal patrocinador del nuevo programa de televisión. La empresa de jabones Limpieza Total. Maestro Limpio. No. Han sido tan buenos con nosotros que creé una nueva figura basada en la marca. ¿Cómo? ¿De qué está hablando? Echa un vistazo. ¿Será el Baño Man? Puede ser, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a los patrocinadores. Cierto, también en los comentarios me dijeron que en este torneo, bueno, en el torneo del señor Chibi, nos íbamos a enfrentar a los creadores del juego o algo así. No sé si así sea, pero pues vamos a enfrentarnos a esta persona y pues a ver qué tan difícil es. A lo mejor este torneo es incluso más difícil que el del detective marciano y yo me la estoy jugando aquí como si nada. Todavía mis figuras no son al nivel 20 todas, pero... lo podemos conseguir, Makoto, puedes con esto y más. O por lo menos eso espero. A ver, vamos a poner un equipo que yo me sienta seguro. La capucha, el sonso. ¿Cómo se llama? Bizarro, bizarro. Y también el Joker. Así, bueno, vamos con un equipo de villanos. Y pues creo que podemos, ¿no? Venga. Me habían dicho que era un torneo súper, súper difícil. Y pues... si lo logro pasar a la primera, sería súper genial, ¿eh? A ver, aquí tenemos a Shazam. Ojo con el Shazam, que se quiere pasar de listo. A ver, no tiene tanta vida. Pero eso me preocupa, ¿eh? A la vez que me intriga. Y pues por aquí vamos a darnos potencia. Y ahora ya le puedo ganar de un solo golpe, ¿no? A ver, ahora tiene más defensa. Ojo con Shazam, ¿eh? Hay que tener mucho cuidadito con él. ¿Pero qué pasa? Yo le pegué primero. Me acaba de quitar 30 con Pato de la Suerte. Pero es que este tipo es un tramposo, ¿eh? A ver, toma, que te desgracio la vida. A ver, ya solamente le quedan 13. Y pues me sigue molestando, ¿eh? Se sigue poniendo más defensa. Y aquí me hizo falta Baño Man para quitarle los efectos positivos a este señor. A ver, ahí está, les quitamos un poquito. Y todavía sigue teniendo aquí para molestarme.
A ver, tengo 90 de salud. O sea, lo bueno que tiene la capucha encapuchada es que se va curando. Pero este tipo no para, ¿eh? Este tipo me sigue pegando. ¡Cúrate, capucha, cúrate! Bueno, también tenemos al Joker para curarnos aún más. Y pues ya está. A ver, miren, nada más. ¿Cómo le quitamos todo esto? Tengo 77. Ya le podemos ganar solamente con la capucha y recuperarnos lo que nos queda con el Joker, ¿no? A ver, Joker, por favor, ¿eh? Que te reviento la vida. 22, ¿qué le quitamos? Dime que te recuperaste todo. 11, estoy con 89 de salud con la capucha y el primer combate no nos costó mucho. Pero se pone complicado, ¿eh? Porque estas figuras al parecer tienen suerte y tienen fuerza porque me metieron patos de la suerte por todos lados. Bueno, eso sonó muy feo, pero me dieron un golpetazo que me quitó muchísimo, ¿no? Y pues por aquí a la capucha, por fin ya llegó a nivel 20, vamos a darle más poder todavía. Y pues es una super capucha, la super capucha encapuchada. Que de hecho me cae súper bien esta figura, no sé por qué. Ha de ser por la nostalgia del primer juego. Y pues me encanta. Así que a ver por aquí contra este señor. Este barbudo. Es este pelón. Venga. Vamos contra Scott. A ver, Scott tiene sus figuras al 12, 15 y 10. Pero seguramente nos sorprendan. Y pues no me voy a dejar, ¿eh? No me voy a dejar sorprender, digo. A ver, vamos a ir ahora con este equipo. Con el equipo B. Con también este, el pingüinito. Aunque yo creo que Bañoman es más como del equipo A. Bañoman puede quitar efectos positivos y junto con la capucha dan mucho por saco. A ver, aquí tenemos un equipo de prácticamente Robin. Robin radical y pues todo. Bueno, no es tan difícil porque no tienen tanta... Uf. A ver, este tipo me acaba de pegar, ¿eh? ¿Y cómo se atreve si yo soy Batman? Yo soy Bañoman. A ver, vamos a ponerle por aquí una minita de estas guapas. Y pues ahorita se la voy a hacer explotar en toda la cara a este niño. A ver, este niño no para, ¿eh? Me sigue pegando con 4 y 3. A ver, 38 que se te vienen. No, de hecho, tengo más con el otro, ¿no? A ver, tenemos más con Diana, que quita mucho más, ¿no? 32, a ver, se viene 32. Ahí tienes. Y ahora cambiamos de nuevo por Bañoman, que aparte ya tenemos el baile. Y pues podemos meterle una mina de 20. Uf, ojo. Creo que no me salió como yo quería. Pero pues es lo que hay. A ver, otra mina. Y pues ahora vamos a cambiar por el Terry McGuinness. Bueno, este tipo me está pegando muchísimo. Y yo me estoy dejando, como si fuera un tontito. A ver, no me salió muy bien la estrategia. Vamos ahora con el Terry McGuinness. Y le vamos a meter un daño de esto. De todo esto. Ahí está. Se viene, pero no me deja. Bueno, es que mientras él me dispara, es súper feliz. A ver, ahí está. Perfecto, alguien me evadió. Entonces no fue tan perfecto, Makoto. Ya tenemos a nuestro pingüino listo. Y pues con el pingüinito somos más alegres, ¿eh? Ahí está. A ver, tenemos otra batería. Y pues me acaban de atontar, ¿eh? La polilla asesina no se anda con juegos. A ver, aquí tienes esto. Ah, o sea que el que me evadió fue Robin, ¿eh? Es un pesado ese Robin. A ver, aquí tengo otra batería. Me acaba de pegar solamente con uno porque no tenía pues nada de potencia ahorita. Pero pues ahora le voy a quitar 28. Y si se puede más, pues más. Bueno, creo que no, ¿eh? Creo que no se va a poder. 32 ya le quitaría, pero... Ahorita tiene los calzoncillos de Superman, ¿eh? Con los calzoncillos nos va a dar mucho por saco. A ver, voy a utilizar mejor esta técnica. Porque le pega a todo. Y también los calzoncillos ya se van a ir, ¿no? A ver, les acabo de quitar el poder. Y pues ya se fueron los calzoncillos. Ya con eso le podemos hacer el último daño con Bañoman. Y este equipo, la verdad, me hizo mucho daño, ¿eh? Me hizo más daño que el que nosotros hubiéramos querido. Me puse incluso nervioso. Y bueno, no importa. El caso es que ganamos. Pero todavía nos quedan varios combates. Y este no tenía que haber sido un combate tan difícil. Y se nos complicó al final. Pero ya está, no importa. Yo tranquilo, ustedes nerviosos. Por aquí tenemos un tofu que nos va a curar. Perfecto. 13 de curación para todas mis figuras. Ya la capucha está a tope. El único que no está a tope es Bañoman. Y pues voy a tratar de curarlo con el Joker, tal vez, ¿eh? A ver, vamos contra esta persona. Contra Greg. El de pelo de chica. Bueno, tiene el pelo muy largo. Y pues tenemos tofu loco. Ni tan mal, tenemos tofu loco para aquí sacar un montón de tofus. Y vamos a poner la caja madre. A ver, ahí están.
Vamos a poner a Baño Man, al Joker y ya si me apuran, a Bizarro. Ahí está, tenemos Legión del Mal. Yo creo que está bastante bien, ¿eh? Aunque de hecho ellos también son de la Legión del Mal, ¿no? Casi. Bueno, tiene una figura que nunca he visto. Esa gata nunca la he visto, creo. A ver, vamos a ver qué pasa. Es una gata distinta. Yo me acuerdo de Vexen. A lo mejor es su rediseño, pero creo que no, ¿eh? Creo que esta es otra que se llama Cheetah, ¿no? Es la enemiga de la Mujer Maravilla. Y pues ni siquiera sabía que estaba en el juego. A ver, esta cosa me acaban de pegar. Me acaba de pegar. O sea, le encanta pegarle a mi Baño Man. Mi Baño Man como que es muy importante. Y tenemos que salvarlo, ¿eh? Así que bueno, ahora vamos con el Joker. Y vamos a meterle un daño de 38. Crack. Mira, 38 que te va a doler. Lo suficiente. Ahí tienes. Más aparte que lo voy a atontar. Así sirve que puedo... Bueno, él también me acaba de atontar. Y pues podría curarme. Ahí está, nos curamos a Baño Man un poquito. Y me gustaría meter las sonrisas del Joker, ¿eh? Unas sonrisitas estarían súper bien. A ver, me va a quitar la barra. Uf. Este tipo es lo peor, ¿eh? A ver, pues yo también te la quito, ¿eh? ¡Ah, él es inmune! ¡Ojo! ¡Que él es inmune y ya me está tocando los pies! No puede ser, ¿eh? No puede ser. Este tipo es súper pesado. A ver, por favor, Joker. No, 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 no. No puede ser esto. A ver, este tipo tiene un montón de tofus y más aparte tiene de todo. A ver, aquí tenemos baterías, nosotros. Y pues tengo que cambiar rápido. Porque miren todo lo que me está haciendo el chico bestia. Me está dando por todos lados. A ver, por favor, chico bestia. A ver, por fin lo cambiaron al chico bestia que estaba súper chetadísimo. Y pues más aparte esto me está molestando un montón, Todavía creo que ni siquiera le he puesto... Ni una sonrisa del Joker, ¿eh? No, no sé qué pasa aquí. Me están haciendo de todo. A ver, perfecto, vamos a utilizar esto. Me acaba de quitar 9, así por la cara. Y pues creo que estamos súper mal, ¿eh? Los tofus estos que me están lanzando son lo peor. A ver, si le puedo quitar 46 sería yo súper feliz. A ver, 46 de un solo golpe. Y pues ya está, ¿no? A ver, dime que esto va a ser súper genial. Ahí está, 69 con el Joker. Más aparte tiene buenos críticos. Pero las sonrisitas del Joker hoy no me están saliendo muy felices. A ver, este pingüino otra vez a molestarnos. La barra. A ver, vamos a quitarnos efectos negativos. De hecho, esto me viene súper bien para quitarme esta tontería. Y después vuelve a llegar Chico Bestia. Chico Bestia me hizo muchísimo daño. Y no puedo ni curarme porque su técnica principal está hasta abajo. Su técnica de la garra esta. Así que vamos a pegarle con Bizarro. 40 y ya está. A ver, 40 que te voy a quitar. 40 que se te vienen. Perfecto, tenemos otra batería de estas. Y después 24 que le voy a quitar también, ¿no? Otra vez la barra. Pero ahora no le sirvió de mucho porque ya teníamos la barra lista. Y después 24, crack. No me deja otra vez, ¿o sí? Sí me dejó atacarlo. Bueno, estos combates sí son más complicados. Sinceramente son más complicados que los de la historia. A ver, hasta ahorita creo que nunca habíamos tenido un combate así, tan frenético. Y a ver, otra vez el pingüinito. No, no me hagas eso. Este es un equipo que te congela, ¿eh? Te congela a cada rato. Pero no importa porque ya le hemos ganado con 40. Pero por favor déjame hacerle esos 40 ya, que ya está más muerto que vivo. ¡Otra vez el tofu! Los tofus aquí me hicieron muchísimo estrago. A ver, ahí está, el tofu loco. Había un montón de tofus y le estaban ayudando un montón pues al rival. A ver, me llevo pues estas moneditas y ya subió por fin mi Bizarro a nivel 20. Así que ahora con un Bizarro más chetadísimo, pues yo creo que podemos hacer de todo, ¿no? A ver, mi Bizarro va a tener 20 de fuerza y no sé cuánto tiene de vida, ¿eh? Pero siento que está un poquito débil para ser Bizarro. Pero bueno, a ver, ahora nos toca enfrentarnos a esta otra. ¿Pero cuántos faltan? Faltan muchos, ¿no? A ver, me faltan... Faltan muchísimos, gente. Creo que no lo vamos a conseguir, ¿eh? A ver si lo conseguimos. Y me gustaría curarme con el Joker precisamente, pero no nos salió bien hace rato. Porque en primera, el Chico Bestia tenía su técnica buena en el primer slot. Después, en segunda, teníamos Tofu Loco que me estaba fastidiando un montón. Así que bueno, vamos a ver si en esta ocasión sí podemos. Vamos a poner a nuestro Crypto. Vamos a poner al Joker. A ver, Joker, crack. Tú nos tienes que curar, de hecho. Vamos a poner por aquí a Bizarro. Y pues a Diana, que no me importa mucho si la perdemos. Bueno, a ver, Diana, tú puedes, crack.
A ver, estos combates se nos están poniendo muy complicados, gente. Y pues espero que ya estén dejando su me gusta. Y también déjenme aquí abajo en los comentarios si ustedes creen que lo voy a conseguir. ¿Creen que lo vayamos a conseguir o que vayamos a perder? ¿Qué pasará con el pobrecito Makoto? A ver, por aquí vamos a curarnos un poquito. Ahí está, porque la verdad es que nos hacía falta. A ver, otro poquito, cracks. Y después algo que me gustaría hacer sería con Bizarro quitarle la barra, pero ya. A ver, crack, te quitamos la barra. Y después de aquí le voy a empezar a golpear con todo. Con todo lo que tenga. 44 que le voy a quitar. Ahora nuestro Bizarro quita 44 con su última técnica. Y pues nos potenciamos un poquito, ¿no? Perfecto. A ver, ahí está. Tenemos la barra cargada. Bueno, ahora nos quiere hacer bastante daño, ¿eh? De hecho, nos hizo más daño del que debería. Porque es fuerte contra mí. Pero no importa, miren, ahí está, una mariposa. Una mariposa y tómala. Es inesquivable, no podía hacernos nada. A ver, ahora nos toca enfrentarnos a Lady Legasus. Y a ver si Joker puede hacer algo. Joker, haz algo, por favor, cúranos o yo no sé. A ver, si nos curas, eres un crack. A ver, un poquito, ¿eh? Un poquito que nos estamos curando. Y después de aquí, se está potenciando, ¿eh? La desgracia. A ver, tenemos que tener mucho cuidado con ella, pero creo que lo podemos controlar. Porque ahorita le voy a quitar la barra, ¿eh? No se preocupen, ahorita le quito la barra. Cracks. O sea, se está potenciando, pero a lo tonto, porque ahorita le voy a quitar la barra. A ver, vámonos con este sonso. Le quitamos la barra y si le hubiera puesto un waffle ahí, estaría genial, ¿eh? Le hubiera dolido en el alma. O sea, esta tipa creo que no tiene oportunidades de que me pueda ganar de ninguna manera. A ver, se viene esto, 44. Ahí está, que le quitamos. Y ahora, por favor, que se me cargue antes de que me pueda hacer algo. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Pero si justo me había salido. Justo me había salido el tofu que necesitaba. ¡Qué asco me da! Bueno, ya lo utilicé. Incluso, pues, por tonto. Bueno, sí nos hizo daño esta tipa. Y nuestro Bizarro está en las últimas. Esto no me gusta, ¿eh? A ver, yo creo que deberíamos de curarnos más con Joker. Pero no podemos. No podemos. A ver, ya estamos a tope. Por lo menos con Joker, y ahora nos haría falta curarnos pues a Bizarro. Que Bizarro tenemos que tener mucho cuidado con él. A ver, y ahora cambiamos, le rompemos la barra. Ahí está, le pusimos un waffle justo donde no queríamos, pero pues está súper bien, ¿eh? A nuestro Bizarro está intratable. Y pues ya está, bueno, me acaba de quitar los efectos positivos. Era lo único que podía hacernos contra nosotros. Y pues se viene una mariposa. Ahí está, es inesquivable. Crack, 33, no me puede hacer nada. Y hemos destrozado, ¿no? A ver, me va a devolver 5 porque tiene su Batarang encendido. Pero no importa, me da igual. A ver, nos seguimos curando un poquito más. Perfecto, bueno, estamos intratables. 48 que le voy a hacer de daño. Crypto nos está dando tofus. Y pues tómala, me acaba de evadir. Qué asco me da. Qué asco me da. A ver, se acabó de subir potencia. Me pongo yo un escudo. Te voy a quitar la barra. Y me voy a potenciar. Miren, es que somos los mejores, ¿eh? Con este Bizarro. Bizarro hace de todo. Y pues por aquí le voy a quitar otra vez la barra, ¿eh? Porque es pesadísima, pesadísima. A ver, 44, ¿qué le voy a hacer? Lo mismo debe de decir de mí la máquina. Es pesadísimo este tipo congelándome a cada rato. Pero pues me da igual. Me da igual lo que piense la máquina. Porque ya le quiero ganar. 44, por favor. Perfecto. A ver, por aquí nos potenciamos. Cargamos la barra. Y se vienen 26. Ya está. Es inesquivable. Esto no puede hacer nada para salvarse. Y bueno, inclusive nuestro Bizarro se quedó con bastante vida. Lo curamos bastante bien. Nuestro Joker también ya está a tope. Creo que ni siquiera utilicé a Diana. A Diana la tengo que mejorar sus técnicas para que nos dé pues más cosas. Con su potenciación, con su contraataque y con todo, ¿no? Pero bueno, ya será después. Y ahorita estoy súper emocionado. Esta partida creo que la jugué muy bien. Y por aquí los tofus me tienen que ayudar también con algo. 18, ya está. Mis figuras van a estar a tope. Creo que sí, ¿eh? Bueno, a Bañoman le hace falta todavía un poquito de salud. Pero creo que estamos haciéndolo mega bien, ¿eh? A ver, por aquí. Contra Hinden. Hinden. A ver qué nos toca, que no nos toque algo muy feo. No puede ser, cambio de figuras. Cada vez que usas una habilidad, tu figura cambia. Los cambios manuales quedan bloqueados. Así que, bueno, tenemos que utilizar figuras que confíe yo mucho en ellas. En este caso, la capucha. El Bizarro. Y pues ya se me apuran. Bañoman, creo que este sería el equipo A. Dije Bañoman, crack. A ver, no sé por qué puse al otro. A ver, podemos utilizar más de estas cosas.
pero creo que no. Para este combate no voy a utilizar accesorios. Y pues incluso creo que voy a poner a Terry mejor. Terry, ya está, sí, Terry. Listo. Creo que es un equipo confiable para hacer los cambios, ¿no? Porque tenemos técnicas, pues, buenas en todos los sitios. Creo. O sea, la capucha se cura. Este Terry puede poner aquí sus batarangs. Y también la técnica de 20 y 20. Que creo que es lo que voy a hacer para empezar. 20 y 20 de daño. A ver, ahí está. Y después de hacer esta técnica se va a cambiar, ¿no? Se cambia por alguien más. Llega Bizarro, también se pone a bailar. Esto no me gustó, ¿eh? Bueno, a ver, viene Starfire, nos va a hacer algo. Me quita solamente uno, pero me atacó muchas veces, la desgraciada. A ver, ahora llega Terra. Y Terra es súper molesta, ¿eh? Porque empieza con esto y no para. Ya está, tiene una técnica muy, muy buena. Y ahora viene la otra tipa a fastidiarme con su técnica principal también. Así que bueno, esto va a ser muy pesado. Pero creo que le puedo hacer bastante daño. 36, crack. 36 que le vienen. Y ahora, ya si me apuran, aquí vamos a tener un waffle. A ver, me pega con el poder de la música, ¿eh? Ojo, con el poder de la música se está curando. A ver, le acabo de quitar esto. Y ahora 50. 50 de daño que le va a hacer la capucha encapuchada a Terra. Pobrecita Terra. No aguantó nada. Bueno, qué golpetazos. Me acaban de meter un waffle. Un waffle que no me esperaba para nada, ¿eh? Ojo. A ver, pues yo te meto otro. A ver, dime que le meto un waffle. No, no le metimos waffles. A ver, aquí tenemos de nuevo a Terry. Terry podría utilizar el contraataque. O ya ganarle con 40. 40, por favor, 40, 40 antes de que nos haga algo. Y pues nuestras figuras quedaron bien. 100, 86 y 91. Así que, bueno, nuestro equipo está muy chetadísimo. Y pues ya estaría. Ganamos 50 moneditas. Y miren, ya todas mis figuras poco a poquito están llegando a nivel 20. Solamente falta la Mujer Maravilla, que siempre la dejamos para el final a la pobrecita. Y pues por aquí vamos a darle... Incluso me gustaría darle suerte, ¿eh? Para que de vez en cuando... Eso es lo que me falló. Porque en el primer juego de Mini Titanes teníamos a nuestro Robin con un poquito de suerte. Y siempre con su técnica final de sus Batarangs, hacía críticos casi. Así que a lo mejor a este Batman del futuro le hizo falta suerte. A ver, venga, me la juego. Le voy a dar un poquito. 3 de suerte. Ya tiene 9. Y pues espero que con eso valga la pena para que haga un poco más de críticos. Así que ya está. Venga, por aquí tenemos otro tofu. De hecho, tenemos 2 tofus seguidos. A ver qué nos da. 20 de potencia, tofu picante. Vamos a dar un golpetazo nada más comenzar el combate. Y no sé qué tan largo esté quedando este video, pero creo que ya quedó suficientemente largo, ¿no? O sea, ya llevo un rato con este torneo. Y todavía no terminamos. A ver, tenemos 12 de curación. A ver, ahí están. Nuestras figuras están a tope. A ver, tenemos aquí otro barbón. Y estos ya son los combates finales, ¿eh? Tenemos 1, 2, 3. 3 combates finales, después otro tofu. O sea, estos 3 combates creo que van a ser la leche. Van a ser súper complicados contra Kari. Bueno, Kari tiene 19, 18 y 18. Ojo. Pues vamos a ir con todo. Vamos a ir con... Ahora sí, Bañoman. Te toca a ti salir. Y si puede, te curamos con el Joker. Y si no se puede, ponemos a Bizarro. Bizarro es lo mejor, ¿eh? Bizarro y Baño Man hacen muy buen combo porque con uno me quito los efectos positivos y negativos de la partida. Y con el otro no paro de fastidiar al oponente. Así que ya está. Hay que fastidiarlo. A ver, este tipo se pone la barra, ¿eh? Este se pone la barra llena, la barra libre. Y quito 58 con Baño Man. A ver, ¿sería lo más útil? No, creo que lo más útil sería con Bizarro. Aunque tenía que haber esperado a que pasara el baile. Sí, soy tonto. Bueno, no importa. A ver, ahí estaría. 96, un criticazo que se acaba de marcar Bizarro. Que bueno, los dejó tontos a todos. A ver, este tipo se quiere subir su técnica. Y lo ha conseguido, de hecho. Vamos a hacerle otros 48. A ver, 48 que le quito a este sonso. Este soncito. Le quedan 37. Y Bizarro está haciendo de todo, ¿eh? Aquí tal vez deberíamos de aguantar el golpe con el Joker. Pero no, vamos a dejar que a ver qué pasa. A ver, pues no me quiso hacer golpe. Yo aprovecho para quitarle la barra. Y pues después de esto, otros 48 serían fenomenales, ¿eh? A ver, por favor, que no me quiera hacer algo, ¿eh? Me quiera hacer algo feo este tipo. Pues le cortamos la barra otra vez. Ahí está. No le dejamos hacer nada. Esto es ser trabones, la verdad. Nos quiere hacer la última técnica, pero no lo dejamos. Bueno, pues tómala, crack. 48 se acaba de ir a su casa. Y pues llega Joe el pegajoso. El pegajoso Joe me molesta, ¿eh? Porque tiene sus técnicas chetadísimas.
Y este sí va a querer utilizar su técnica de en medio, ¿eh? Esto me molesta un montón. Pero bueno, a ver, se va a poner su burbujita. Nosotros, pues vamos a tratar de quitarle la barra si hace falta. A ver, ahí está la barra de nuevo. Y después 48 de daño que se viene. Es que Bizarro es traboncísimo. Bueno, estamos trabando al oponente. No le estamos dejando hacer lo que él quiere. Hasta aquí. A ver, a lo mejor ya quiere. Uf, le acabo de quitar justo la técnica buena, ¿eh? Cracks, le acabo de quitar la técnica buena. Y ya no puso su escudo. Ya sabe que está muerto. Le hicimos de todo. Este equipo, intratable. Gracias a Bizarro, ¿eh? 51 más aparte que fue crítico. Y este tipo no lo dejamos ni respirar. Venga, 400 monedotas. O sea, le hicimos el combo supremo. Lo trabamos un montón con Bizarro. Bueno, pues ya estarían. Pasamos el primer combate difícil. Después se viene el siguiente contra este otro señor que tiene cara de aburrido. ¡Aaron! Bueno, Aaron. Crack. Bueno, Aaron. Aaron tiene a Slade a nivel 20 y tiene también a la chica halcón a nivel 20, ¿eh? Ojo. Ojo con Aaron. Bueno, hasta me dan ganas de utilizar algún accesorio, pero creo que no. Y pues aquí, tal vez sería buen momento para utilizar el equipo B. Y que sea lo que Dios quiera, ¿eh? El equipo beta. Este sería el equipo beta. De todas maneras, pues ya estamos a punto de llegar al final. Venga, equipo beta. Ya está. Porque el equipo alfa, el equipo de los chinos, lo voy a guardar pues para el último combate y ver si podemos ganar, ¿no? Porque ahorita me estoy viniendo arriba, creo que sí puedo ganar el torneo, pero a lo mejor no. A ver, aquí tenemos a un Slade que está chetadísimo, ¿eh? Está chetadísimo, pero le vamos a meter aquí unos Batarangs que le van a quitar un montón. A ver, este tipo a lo mejor me quiere atacar. Bueno, yo también puse mi contraataque, él también, bueno... Somos muy similares, ¿eh? Pero me acaba de hacer muchísimo daño. Él también, hay que decirlo. Pero bueno, vamos a quitarle 20 y 20. Y después si me puedo curar con el Joker sería la leche. Sería lo mejor, ¿eh? A ver, no. Yo también puse el contraataque, ¿eh? Es que somos iguales. A ver, vamos a meterle ahora 20 y 20 otra vez. 20 y 20 y listo. Después ahora va a querer atacarme. Le pongo el contraataque. No pude poner el contraataque, pero no me quita nada porque le habíamos quitado, cierto, le habíamos quitado pues todo, toda la vida. A ver, no me ataques, crack, que te voy a quitar 41. Uf, por un momento pensé que ya... No puede ser, me acaba de hacer de todo. Y ahí viene Slade con sus mejores técnicas. Me quita 14 a todo mi equipo, me atonta y eso fue súper tonto de tu parte, ¿eh, Terry? Terry la acaba de regar, pero bueno, increíblemente, Terry. No, el pingüinito se le cargó, el pingüinito. El pingüinito me va a quitar la barra, la barrita. A ver, llega la chica halcón, estrabona la chica halcón, se pone a volar y ya está. A ver, nosotros vamos a utilizar esto pues simplemente por no desperdiciar algo. Ahí viene la chica halcón, nos va a pegar con su mazo. Me acaba de hacer otra vez el pingüinito, se pone otra vez a volar, es súper pesada. Y miren, me va a meter un guantazo doble, tómala. Se los dije, qué bueno que utilizamos el equipo beta, ¿eh? El equipo beta es la clave para ya destrozar. A ver, y ahora me gustaría curarme en la cara de este sonso con el Joker. Pero a lo mejor no podemos, ¿eh? Ahora voy a quitar efectos negativos. Ahí está, creo que me los quité justamente. Nos curamos un poquito. Otro poquito más, dime que me curo. Ahí está. O sea, como que siento que ahora el Joker está curando menos, ¿no? Bueno, no importa. A ver, ahora le toca a Terry hacer de las suyas. Y pues vamos a utilizar esto por si él quiere atacarnos. No quiere, él no quiere atacarnos nunca. Cuando yo utilizo mi técnica. O sea, mi técnica de contraataque nos tiene que servir de algo. A ver, ahí está nuestra técnica de contraataque. Nos quita bastante. Pero nosotros a él también. Y pues ya estaría, ¿no? A ver, dime que ya ganamos. Dime que ya le voy a ganar. El tipo va a utilizar contraataques contra nosotros. Pero lo hemos destrozado. Increíble, ¿eh? El equipo beta... Pues sufrió, sufrí yo también, sufrimos bastante. No me pude curar mucho con el Joker, así que bueno, ya está. De hecho, ¿por qué se curaba tan poquito? 3, 3 y 3, creo que antes curaba más. Bueno, se cansó el Joker de estarnos curando. Y por aquí nos toca enfrentarnos a este señor, ¿eh? Este señor que no sabemos quién sea. Se llama Michael Jordan.
es Michael. Y pues tiene por aquí figuras chetadísimas. Me han dicho que ese gorila se consigue en la Legión del Mal y que es chetadísimo. Así que, bueno, yo creo que vamos a utilizar aquí la linterna de poder. Vamos a poner el equipo beta una vez más, a ver si no pierde. ¿Se imaginan que pierdo? No quiero perder, tampoco. Igual y mejor me la juego con el equipo alfa. Equipo alfa. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Es que el Joker no está haciendo nada. El Joker nada más lo tenemos para curarnos, básicamente. Las mordiditas ya casi ni las ocupo. Y pues vamos a poner también a esta zona. Ya está, a ver qué tal nos va. Podríamos asegurar poniendo a la capucha o también a Bizarro. Porque Bizarro es súper trabón. Pero lo queremos guardar para el final, ¿no? Así que vamos a ir así. Siento miedo, siento mucho miedo. Vamos a poner los calzoncillos, que estos sí les pueden ayudar. En cualquier momento ponemos los calzoncillos y nos volvemos chetadísimos. Nos volvemos prácticamente inmortales. Y pues este video creo que va a durar muchísimo. Ya siento que ya tardé muchísimo con este video. Estoy aquí comentando a lo loco. Y pues se vienen 20 y 20, crack. 20 y 20 que se te vienen. Y pues miren, más aparte que le quitamos muchísimo poder, nos va a lanzar una pócima. ¿Esa pócima qué hace? No sé qué hace, pero bueno, se acaba de poner una pócima intratable. A ver, no, ¿qué va a hacer, Nos va a pegar, nos quiere pegar con algo. A ver, se viene el contraataque. Ahí está, nos quitó 5. Se cura 2 y nosotros le quitamos 8. También crítico, ojo. No estuvo nada mal, creo que estuvo súper bien. De hecho, a ver, llega este soncito y nos pega con 12, pero su técnica está fregona. Su técnica está muy potente. ¿Y ahora qué acaba de hacer? Nos quita los efectos, nos quitó 23. Este tipo es lo mejor. Bueno, no recordaba que este tipo fuera tan potente. ¿Qué le hicieron? Lo chetaron. Bueno, Booster Gold. Sí me acuerdo de su torneo y tampoco fue la gran cosa. Pero ya nos dejó a Terry en las últimas y voy a sacar a la Mujer Maravilla, La Mujer Maravilla no se anda aquí con tonterías. No, de hecho Terry le va a hacer el golpe este de... 30. Crack, primero. Ahí tienes 30 que te llevas de gratis. Y después ya si me dejan voy a cambiar por la Mujer Maravilla y que haga algo. Mujer Maravilla, un contraataque, ¿no se te antoja? Creo que sí se le antojó. A ver, se viene un contraataque guapo. Y pues creo que no le hago nada porque me atonta, cierto. No le hago nada porque me atonta el muy desgraciado. Bueno, solamente tengo que cargar mi técnica y ya me lo cargo. A ver, ahí está. Se la quiso jugar con su técnica final, el muy sonso. Lo tenía controladísimo, pero aún así nosotros le hemos ganado. Y pues viene por aquí el gorila este asqueroso. A ver, gorila. Pobrecito gorila, ¿cómo lo puse? A ver, gorila. Te voy a dar unos 32 de daño. Sí. 32 de daño creo que va a ser la leche. Va a ser la clave. Se quería curar, Ojo, nos quería robar la vida. Pero no lo dejamos. Y después ahora otros 32 y ya ganamos, ¿no? A ver, se acaba de poner algo. No sé qué se acaba de poner, pero mejor no regarla. A ver, ¿qué se acaba de poner? Creo que eso es como evasión, ¿no? Se acaba de poner algo para evadirnos. Y pues ahora el gorila nos pega con nada. Porque todavía teníamos nuestros calzoncillos, Los calzoncillos de la suerte nos acaban de salvar, gente. Ya está. Hemos destrozado y pues nuestro equipo beta aún está en pie. Porque todavía Terry quedó con un poquito de vida. Y pues el Joker ni lo usamos. Ni siquiera nos curamos con nada. Y no importa, ya está. Le ganamos, la Mujer Maravilla hizo de todo, hizo maravillas. Y pues por aquí podríamos ponernos más suerte, Porque veo como que no pega. Venga, suerte, ya está. Para que no me digan, Makoto, es que no les pusiste suerte. Pues ya les puse suerte. A la Mujer Maravilla que se pone súper feliz. Está bailando de alegría. Y por aquí llegamos al final. Ojo, ojo que este torneo se me pusieron los pelos de punta. A ver, nos vamos a curar un poquito. Nuestro Joker está a tope, la Mujer Maravilla casi también. Aquí nos toca enfrentarnos al señor Chibi, que espero que no tenga señor Chibi porque es súper trabón con el gato. Ah, cierto, pero tenemos a Bañoman. Ojo, tenemos ya lo más chido. Y nos vamos a enfrentar a Mr. Chibi, que tiene a la capucha. ¡Ojo!
¿Qué equipo tiene? Tiene un equipo chetadísimo y más o menos así hubiera sido mi equipo, ¿eh? Porque yo desde el principio quería utilizar a Mr. Chibi, quería utilizar a la capucha encapuchada y pues también al principio obtuve a Bañoman. Más o menos ese podría ser mi equipo. Pero pues da igual. Miren, nosotros también vamos a poner a Bañoman, que es súper pesado. A la capucha, miren, le estoy copiando el equipo. Y también a Bizarro. Ya está. Y por aquí la linterna de poder, que espero que nos dé mucho poder, ¿eh? A ver, ya. Ya está. El equipo alfa. Equipo alfa nunca nos falla. Por favor, hay que cruzar los dedos para ver si podemos ganar este torneo. Y si pierdo aquí, me voy a sentir súper mal, ¿eh? Me voy a sentir Superman. A ver, este tipo tiene 120. Tiene 120, ¿eh? Ojo. Y nos acaba de poner una mina de estas remotas. Pues nosotros también, crack. Nosotros también te ponemos una mina. Pero él nos va a quitar muchísimo, ¿eh? Estoy segurísimo. Y por aquí podríamos poner a Bizarro. Pero ahorita que se nos acabe el baile. Ahorita que se nos acabe el baile, vamos a meterle 38, creo. A ver, nos acaba de quitar los efectos. Ya se nos acabó el baile. A ver, 38 que te voy a meter en toda tu cara. Crack. Ahí tienes. ¡Pum! Y después, ahora si me apuran, pondríamos a Bizarro, ¿eh? A Bizarro para bailar también. Y pues para meterle más daños, ¿no? A ver, 44 que se le viene. 44 a este Bañoman. Si me quito Bañoman, me voy a sentir muy feliz, ¿eh? 66. Bien hecho, Bizarro. Eres mi favorito. Eres aquí el más kraken del lugar. A ver, le quitamos esto. Y le vamos a meter ahora 26. Y ya está. 26, por favor. Perfecto. Y... y ya se me está yendo la voz, gente. Ya se me está yendo la voz. Ya no puedo comentar con tanta euforia. A ver si viene la batería de poder. Ahora viene Mr. Chibi aquí a darnos por saco. Pero no se preocupen, tranquilos. Yo tranquilo, ustedes nerviosos. Porque aunque saque los gatos, nosotros nos los podemos quitar. Tenemos todavía la vida completita. A ver, le quito sus efectos. Y después volvemos con Bizarro. Porque es el mejor. Es el más chetadísimo del planeta. A ver, crack, me acaba de poner algo. A ver, me quiere pegar. Me pega con 24. No es que haya querido. Lo acaba de conseguir. Y pues nosotros le vamos a meter 44 de daño. ¡No! ¡No! ¡Mr. Chibi acaba de esquivarnos! Gente, estoy nerviosísimo, ¿eh? Porque todavía le queda a la capucha. Le queda a la capucha. Y le queda Mr. Chibi completo, 80, 90. Bueno. A ver, venga, pues nosotros podemos. A ver, otra vez los gatos. ¿No puede? ¿O sí pudo? Sí pudo ponerse los gatos, pero ¿por qué? Si tenemos todavía el Ju-U. A ver, no importa, se los quitamos. No, no hay problema. Bizarro, otra vez tienes otra oportunidad aquí de lucirte. Vuélvelo a hacer, pero primero le quitamos la barra. Uf, estamos haciéndole de todo. A ver si le podemos ganar. A ver, aquí nos acaba de cambiar por la capucha. Y la capucha es débil contra nuestro Bañoman, ¿eh? Así que ya está. 38 que le voy a hacer, pero va a ser más. A ver, 38, se vienen. Por favor, no me esquives, no me esquives, ¿eh? No seas así. Ahí está, 38 que le hice. Y fue súper genial. Ahora, otro golpezote así. Batman, digo, Bañoman. Y con eso ganamos, ¿eh? Crack. A ver, este tipo se quiere pasar de listo. Pero no se preocupen, porque creo que ya le ganamos. Le hemos ganado a la capucha. 38, sí, ya le hemos ganado a la capucha. Solamente nos queda Mr. Chibi. Ojo, que se viene aquí lo chido. A ver, tiene la batiseñal. Pero si yo soy Bañoman. Acaba de sacar la batiseñal, Esto me da miedo. Me da miedo que sea así conmigo. Si yo no le echo nada. 24, se está curando. Más aparte, el señor Chibi también se cura. Estoy nerviosísimo. Ahí viene la batiseñal. La batiseñal y el batimóvil. ¡Ojo! ¿Pero qué puedo hacer ahí? Bueno, hasta se me laguea el juego. Hasta se me acaba de laguear el juego con esta tontería. A ver, otra vez los gatos asquerosos. A ver, te quito los efectos. Y se vienen 38 de daño. No, alguien le quita más. Le quita más, creo que este. Le quita mucho más. Que van a ser 44, crack. A ver, por favor. Tenemos la linterna de poder. Más aparte que ya nos hemos potenciado otra vez. Tenemos linterna más aparte. Bueno, ahora sí, crack. Ahora sí le ganamos. Miren, 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 miren esto. No, 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 se va a curar. 24, es que me quita bastante. Y se cura bastante, el desgraciado. Por favor, 48, 48, hácelos. Dime qué es crítico. Casi, casi fue crítico. Y pues ya hemos ganado, gente. No se preocupen, no se preocupen. Yo tranquilo, ustedes nerviosos. Le quitamos la barra. Vamos con Bañoman para quitarle los gatos también. Y le voy a hacer esta mina que se me había olvidado que tenía ahí una mina remota. Pues ya está, 36 que se vienen.
Y no, no puede ser. Otra vez nos acaba de esquivar con nada. Qué asqueroso es. A ver, la capucha ni siquiera la habíamos utilizado, pero todavía podíamos bailar con la capucha, ¿eh? Nos va a quitar 24 más 6. Se curó muchísimo, pero no es lo suficiente, porque ya hemos ganado. Hemos destrozado al señor Chibi con la propia capucha encapuchada, ¿eh, crack? Bueno, ya vieron. Es que hemos hecho de todo. Nuestras figuras ya están chetadísimas y nos dan 3000 monedotas. Ya tengo todo mi equipo a nivel 20, ¿eh? Así que, bueno, yo creo que este torneo estuvo bastante complicado. Espero que el torneo del detective marciano no esté tan complicado, porque este sentí que sí fue un buen torneo secreto. Ahí está. Ya ganamos el torneo super radical, o como se llame. No esperaría menos de ti, dice el señor Chibi. Me vas a dar algo, ¿no? Porque yo quiero algo, un abrazo, por lo menos. Gracias por jugar. ¿No me va a dar nada? ¡Ah, pues sí! Ya vieron, aquí es donde consigues a Baño Man. Aquí me dan a Baño Man de gratis. Bueno, pues está súper bien, ya tenemos otro Baño Man. Y pues creo que está súper genial, ¿eh? Mírenlo, está guapísimo. Y pues ya está. Hemos ganado el torneo del señor Chibi. Espero que les haya gustado un montón este video. Yo creo que me la rifé. Hicimos de todo, un montón de combates. Tuve que gastar mis 6 figuras, por así decirlo. O sea, si solamente hubiera traído un equipo de 3 figuras chetadísimas, creo que no hubiéramos podido ganar el torneo, porque hubieron oponentes, pues, que se nos complicaron bastante. Pero miren, ahí está. Adjuntamos aquí la recompensa. Y pues todavía nos va a dar más, 250 monedas, lo cual está súper bien. Y pues ya saben, si les gustó el video, pueden dejar su suculento like, comentar, compartir, suscribirse aquí al canal si no lo están. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Chao.